Nosotros dijimos, allá en nuestra comunidad hace falta una panadería para hacer pan, porque aquí pues no venían panaderos. Y ya empezamos a trabajar el pan y dijo Carla, pues si ustedes quieren, las apoyamos y se salga un grupo de lo del pan. Yo sí, sí tenía ganas de, le digo, de entrar en esto o ver cómo se hacía el pan. Les dije a mi viejo, le digo, ¿cómo es posible que pues, otros hacen sus pan y venden? Digo, a lo mejor yo también aprenda yo y venda yo. Ya vi que pues, no era tan difícil como yo se me hacía. Y ahí vamos poco a poco. Nos pusimos un día, ¿no? Pues vamos a pasar la casa allá. Y como no querían agarrar, jalar muy bien los hombres, pues dijimos, nosotros vamos a cargar la madera. Fuimos organizando, haciendo juntas para ver qué hacía falta de aquí. Nos cooperamos, ya compramos la madera de arriba, tanto la de arriba como los horcones. Y ya fue como fuimos parando la casa. Hemos ahorrador de leña, porque pues sí, como pueden ver, no he consumido mucha leña, es poca leña la que he estado quemando. Es bonito porque le digo, así ya no todavía tenía nada más al hombre, pues que si quiero salir, tengo que pedir al hombre. Y si él me da, pues ya, y si no me da, ya me quedo con las. Con lo mismo, las ganas de siempre. No, y ahorita, pues aunque sea poquito, digo, no mucho, pues, aunque sea poquito, sí se va a quedar. Ahí lo paso vendiendo las casas, como voy de bajada, paso vendiendo todas las casas. Sí. Es una cosa que me gusta hacerlo, me gusta llevarles y que lo coman, vaya. Sí, que lo pruebe. Y una señora allá abajo me decía, no, pues ahí el pan, te queda mejor, sabe mejor este pan que el que ven acá. O sea, porque yo creo que es porque es de leña, que te queda mejor. Y ahora ustedes se tienen como grupo, se tienen que llevar bien, dice, porque si ustedes andan en la quiebra, así les va a ir con sus pan también. Pues estar aquí en unión con mis compañeras. Pues al principio empezamos trabajando bien todas y ahí vamos trabajando poco a poco. Yo entré al proyecto para aprender, para me dio ansia de aprender a hacer el pan. Pues todo, digo todo. Hacer la pasta para echarle a las camelias y amasar la harina. Aunque me cuesta subir, pero aquí estoy. Y ahora queremos seguir aprendiendo a hacer otros panes, pasteles y eso, pero pues todavía nos falta. Y nos da ansia que entraran nuestros hijos a trabajar aquí en la panadería también. ¿Sí?